Bien, gracias Luciano. Ahí estaba la palabra de los protagonistas de la Fórmula 07 en su divisional A. Mientras tanto, le reitero que Matías Altamirano y Guillermo Gaiga en la primera fila, en la segunda, Valentino Baño y Matías Balbuena en la tercera, Daniel Estefano y Mateo Morali en la cuarta, Lucas Orlando y Darío Selman en la fila número 5. Estarán Juan Pablo Araujo y Juan Grosara en la 6, Javier Amitrano y Ezequiel Franzoni en la 7, Alfredo Caramés y Mariano Gelaver en la fila número 8, en la dupla Gambale Baldassín y Norberto Guerra en la fila número 9. Estarán Pablo Di Costanzo, Gustavo Ocano en la 10, Daniel Mauro, José Bonano en la fila número 11, Francisco Pané, solito y solo allí. Los autos que van a aparecer sobre la recta principal lo hacen en este momento. Se viene la largada, se viene la final de la Fórmula 07, se viene la final de la clase B, 14 vueltas por delante. Allí está la máquina de Altamirano, allí está Gaiga, se va ubicando también allí la máquina de Valentino Baño, de Matías Balbuena, las cuatro primeras ubicaciones, después aparece Daniel Estefano, Mateo Morali, todo está listo, todo está preparado, se viene la final, se viene la segunda, la tercera en realidad, que usted va a ver a través de Velo Sport para toda la República Argentina. Ahí está el Citroën 13B por el lado de adentro, el Fiat 147 por el lado de afuera, será el campeón, será Altamirano, será Gaiga, veremos a ver quién prevalece. Cuando lleguen a la curva número 1, se muestra la bandera verde en el fondo del lote, el cartel que se muestra, señoras, señores, se enciende el semáforo, cae el semáforo que está con el color rojo, se apaga y se viene el barril, está largado, largo bien Altamirano, Gaiga que se quiere colar detrás del Citroën 13B, van a la curva número 1, Altamirano adelante, Gaiga detrás, a ver qué sucede ahora, así bien. La máquina también de Baños peleando con el auto de Matías Balbuena. Van rumbo a la curva número 1 y es Matías y es Altamirano que está adelante. Segundo, Gaiga, Selman. Selman se va un cachito para afuera. Lamentablemente Valentino Baños por ahora se ubica en la tercera ubicación. Están encarando ya la recta rumbo hacia la curva de la confitería. Gana por ahora el campeón. Gana por ahora y solo por ahora Matías Altamirano. Segundo, Guillermo Gaiga. Tercero, Valentino Baños. Las principales posiciones de esta clase B de Fórmula 07, la clase A dejó la vara muy alta en cuanto al espectáculo refiere. Aquí Altamirano comienza a escaparse de Gaiga, de Baño y del resto de los competidores en esta Fórmula 07, en este Super Domingo de Velosport. Cuando quiere avanzar Crossara, cuando se defiende Ezequiel Franzoni, están todas las máquinas en el medio del pelotón. Disputa también Selman, Pablo Di Costanzo se pone atractivo a la final de la clase B de 07. Así van encarando la recta del lago, van a ir rumbo hacia la zona, en este caso de el curbón de Ascari, cuando viene Darío, cuando viene Selma, cuando viene también la máquina de Pablo Di Costanzo, están dejando atrás el curbón, encaran la recta cuando ahí viene la máquina, así de Matías, viene Altamirano, viene Gaia que viene detrás, por ahora ubicado en la segunda colocación, el tercero de la carrera es el auto de Valentino Baño, van rumbo hacia la zona de la horquilla, veremos a ver cómo la transita por ahora sin ningún tipo de inconveniente. El cuarto de la carrera es Daniel Estefano, de gran largada, Selman totalmente bloqueado, allí venía peleando con la máquina de Gambale Baldassín, encara en la recta principal, primera vuelta, primer giro de carrera que se consume, gana Matías, gana Altamirano, gana el campeón por ahora en Buenos Aires con una diferencia tranquilizadora sobre Guillermo Gaiga. Gana Matías Altamirano, segundo Guillermo Gaiga, tercero Valentino Baño, cuarto Daniel Estefano, las principales posiciones, va Estefano, perdón, va Baño. Opa, de costado, trompo, trompo así de la máquina de Juan Pablo Araujo, ahí se lo llevó puesto, se lo
llevó puesto lamentablemente allí al auto de Morali. Mira vos qué lástima, mira vos qué picardía, llegó totalmente descontrolado allí el auto de Juan Pablo Araujo. Momento de zozobra que se vivió en Buenos Aires. Morali, a pesar del fuerte golpe en el sector derecho de su vehículo, puede continuar en competencia, aunque con alguna complicación. Allí va la máquina de José Bonano en el clasificador. Adelante Altamirano, segundo está Gaiga, tercero Baño. Hasta aquí el podio, la límite de la adherencia van todos los pilotos. Ezequiel Franzoni por caso, Pablo Di Costanzo. También la máquina de 62 del binomio Gambale y Baldassin. Se pone intensa la final de esta Fórmula 07, que ya tiene su campeón definido, que es Matías Altamirano, y que quiere cerrar el año con la victoria. Y ahí viene, va Pablo, va ahí Costanzo, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, lo va superando, lo va superando, lo va superando a la máquina de Ezequiel Franzoni. A ver quién prevalece, va por adentro Pablo, va por adentro ahí Costanzo, y es posición ganada a la salida del curvón de Ascari. Van a ir rumbo hacia la zona de la última curva, veremos a ver qué pasa. Ahí está Altamirano, ahí pasa Gaia, pasa Baño, pasa también la máquina allí de Estefano, que por ahora es el cuarto de la carrera. Cuando ahí vienen todos bloqueando, cuando ahí viene Darío, cuando ahí viene Selman, que viene con un constante humeo allí en la rueda delantera del lado izquierdo. Allí pasaba también el auto de Juan Crosara, la recta principal, se cumple ya una nueva vuelta, se cumple un nuevo giro de carrera. Selman a boxe Darío, a boxe Selman, señores, se va quedando Darío, se va quedando Selman, lamentablemente, cuando los punteros ya están dejando atrás la zona, en este caso de la curva número uno, van a tomar contacto con la trepada. Ahí viene de costado Pablo, de costado y Costanzo en la salida de la curva número uno, por ahora sin ningún tipo de inconveniente, los autos que ya están transitando lo que es la zona de la curva de la confitería en los primeros metros de carrera en Buenos Aires. Por ahora y solo por ahora está ganando Matías Altamirano, segundo Gaia, tercero Baño, cuarto Estefano, quinto aparece Matías Balbuena. Hasta aquí la mejor vuelta, minuto 39 segundos, 811 milésimas es la de Matías Altamirano, segundo Guillermo Gaiga. Gaiga está a una diferencia de 82 centésimas, tercero Valentino Bayo, 1.95, volvimos a tener ojos, Mumessi. Cuarto Daniel Estefano, quinto Matías Balbuena, sexto Lucas Orlando, séptimo Pablo Di Costanzo, octavo el binomio Gambale Baldassin, noveno Ezequiel Franzoni, el puesto 10, Gustavo Cano. Altamirano marca el camino, es el único que giró por debajo del minuto 40 segundos, el resto lo hacen 40 y en 41 infracciones. Allí viene encarando a recta Altamirano, que sigue ganando con una diferencia más que tranquilizado sobre la máquina de Guillermo Gaia y Valentino Baño, que está estabilizado allí por ahora en la tercera ubicación. Pero después viene Estefano, viene Balbuena y viene también Lucas Orlando en la lucha que se va centralizando por el cuarto lugar de la carrera. Allí pasa Pablo Di Costanzo y lo hace también la máquina, en este caso de Gustavo Ocano, que viene totalmente bloqueado y ahí tiene un golpe muy grande en la trompa el auto de José Bonano cuando estaban encarando la recta principal para cumplir ya un nuevo giro, para cumplir ya una nueva vuelta de carrera. Van rumbo a la curva número uno. Adelante por ahora Altamirano, que sigue ganando cuando Valentino Baño de a poquito recorta la diferencia sobre Guillermo Gaia, sobre el escolta de la carrera en esta final de la Fórmula 07 clase B. Porque es el más rápido en pista, al menos de los tres primeros. En esta vuelta el más veloz fue Pablo Di Costanzo, que está en el séptimo lugar. Minuto 44.63. Apenas 4 milésimas más lento fue Valentino Baño de los tres primeros. El más rápido está 2.22. Altamirano, segundo Guille Gaiga, tercero Valentino Baño, cuarto Daniel Estefano, quinto Matías Balbuena, sexto Lucas Orlando, séptimo Pablo Di Costanzo, octavo Vale Baldassin, noveno Ezequiel Franzoni, décimo Gustavo Cano. Se tocaron, mirá vos qué lástima, trompo, allí de la máquina. Franzoni. Franzoni se venía rozando, se venía tocando con Gustavo Ocano, se rozaron varias veces, también estaba involucrado en ese toque Juan Crosara. A ver cómo ha quedado el auto, en este caso de Ocano, que allí está adelante cuando ahí viene de atrás, tratando de ganar ubicaciones. Me refiero a la máquina de Mateo Morales. Ahí está el primer plano para Matías Balbuena, que por ahora viene ubicado como en el clasificador. Quinto a 5.39 de Matías Altamirano, que sigue liderando la prueba. Viene para una nueva vuelta, viene para cerrar un nuevo giro de carrera. Y ojo, a estar atentos al sensor, Luciano, a ver qué canta, porque me parece que Gaia comienza a achicar la diferencia sobre Matías Altamirano. Allí están los autos. Hay que dejarme atrás la zona de la horquilla, los punteros que pasan por la recta, pasó Altamirano, pasó Gaiga, la diferencia de primero a segundo, ¿cuánto es? Se reduce 3 décimas, está 87 centésimas, Guillermo Gaiga de Matías Altamirano a 2.69, tomó distancias de Valentino Baño, cuarto Daniel Estefano, quinto Matías Malbuena, el más rápido en esta vuelta vuelve a ser Pablo Di Costanzo con minuto 39 segundos, 920 milésimas.
última posición y gana el campeonato. Tercero Baño. Ahí viene Lucas, ahí viene Orlando también, con la máquina número 52 que trata de venir para adelante con el Fiat 157 y por delante de Pablo y Costanzo. Así está la carrera que sigue, la competencia que está tomando un matiz totalmente distinto. Ahí está la máquina de Valbuena que viene detrás de Daniel Estefano, lo va buscando, intenta por adentro, no, por adentro no. Ahí está la máquina de Estefano que por ahora mantiene lo que es allí el cuarto lugar de la carrera. Comienzan a dejar atrás la bajada de los baldosones, se van a ir rumbo al curvo en Carlos Alberto Reutemann. 87 centésimas la distancia de Altamirano sobre Gaiga, que en esta vuelta pasada logró su mejor registro. Con minuto 40.037. Tercero Valentino Baño, cuarto Daniel Estefano, quinto Matías Valbuena, sexto Lucas Orlando, séptimo Pablo Di Costanzo, octavo Fernando Gambale y Diego Baldassine, noveno Mateo Morali, en el puesto 10 Gustavo Cano. Las principales posiciones, el récord de vuelta sigue siendo con minuto 39 segundos, 81 centésimas para el puntero, el campeón saliente y entrante, Matías Altamirano. Así es, efectivamente, ahí pasaba Baño y ahí está Estefano, viene totalmente bloqueado por adentro Orlando por adentro, hace 2x1, sí, lo pasa allí a Valbuena, lo pasa también a Pablo Di Costanzo, encaran la recta principal. Contale a la audiencia de Velosport, para toda la República Argentina, para el mundo, ¿cuál es la diferencia de primero a segundo? Gaiga pone todo el asador, minuto 39 segundos, 76 centésimas, se queda con el récord de vuelta de carrera. ¿Por cuánto le gana Altamirano a Gaiga? Por 68 centésimas. Tercero Valentino Baño. A 3.40. Cuarto Daniel Estefano. A 7.37. Quinto Lucas Orlando. A 8.01. Sexto está la máquina de Matías Valbuena. A 8.30, séptimo Pablo Di Costanzo, octavo Galvale Baldassine, noveno Mateo Morali, en el puesto 10 José Bonano. Así es, efectivamente, ahí está la lucha que se va planteando por las posiciones de atrás. Cuando va para adentro Valbuena que lo supera a Di Costanzo en la zona de la confitería. Viene detrás de la máquina nada más y nada menos que de Lucas Orlando. Allí están los autos negociando ya la zona de los baldosones, lo están transitando en este momento para salir de ese lugar. Viene totalmente rápido Pablo, no le alcanza el ancho de la pista, va buscando otro radio de giros totalmente distinto. Bueno, ya están negociando el curro en el último para tomar contacto con la recta del lago. La verdad que Gaiga está poniendo todo para poder acercarse a Altamirano, quedarse con el récord de vuelta en el paso número 5 es muestra de ello. Minuto 39 segundos, 762 milésimas. Altamirano, Gaiga y Baño van completando parcialmente el podio de esta competencia, la última del año de esta Fórmula 07. Faltan 10 minutos, 9.45 exactamente, para el fin de la carrera. Gaiga comienza a agrandarse en los espejos del Citroën. Y ojo porque va, intenta Orlando, y también se le viene Valbuena, quiere hacer 2x1 sobre Orlando y sobre Estefano, a ver si lo logra o no. Allí va, lo va logrando, lo va consiguiendo, le queda la cuerda para ingresar en la recta principal. Va Matías, va Valbuena por adentro, ya posición ganada, pero se rearma, allí la máquina de Daniel, va Estefano por adentro ahora, va Valbuena por afuera, se mete Orlando, se mete también, allí la máquina de Pablo y Costanzo, a ver qué sucede. La curva número 1, ya perdió 2 ubicaciones, puede perder 3. Matías Valbuena va por adentro y Costanzo, estira el frenaje, a ver, va Valbuena por afuera, a ver quién prevalece. Por ahora y Costanzo, medio auto a su favor, lo va superando a Matías, lo va superando a Valbuena y ya está, ya lo superó. Y Matías Valbuena perdió 3 ubicaciones con respecto a la vuelta anterior cuando pasaban por la recta principal. Estaba cuarto el paso en la recta principal y por segunda vez consecutiva Guillermo Gaiga establece récord de vuelta, minuto 39 segundos, 674 milésimas, lo que le sirve para quedarse a solo 41 centésimas de Matías Altamirano, que está ganando la competencia. Aquí está la punta, Musmesi, reducida la distancia entre primero y segundo. Ataca Gaiga, se defiende Altamirano. Así es, efectivamente, ahí va Guillermo, ahí va Gaiga, va el subcampeón, sobre el campeón, allí vienen, encarando la recta, veremos a ver qué pasa, se vienen para la horquilla, le está copiando la trayectoria, sácalo, me hizo caso, y va por afuera, cambia la punta de la carrera, puede cambiar o no, en la zona de este caso, de la horquilla, intenta Gaiga por afuera, va Altamirano por adentro, se le movió el auto a Gaiga, casi se rozan, encaran la recta principal, buscan una nueva vuelta.
vuelta, buscan un nuevo giro de carrera, pasa Altamirano, pasa Gaia, segundo, el tercero de la carrera es la máquina correspondiente a Valentino Baño, que ahí sí pasa frente a la línea de sentencia, cumpliendo lo que es una nueva vuelta, cumpliendo lo que es un nuevo giro de carrera, cuando ahí viene la máquina de Gustavo Cano peleando con Juan Crosara, encarando la recta, van rumbo a la 1 por ahora y solo por ahora sigue dominando Matías Altamirano. Por 56 centésimas, una décima a favor respecto al giro anterior sobre Guillermo Gaiga. Tercero Valentino Baño, 4.97. Cuarto Daniel Estefano, 9.39. Quinto Pablo Di Costanzo, 9.46. Sexto Lucas Orlando. Séptimo Matías Balbuena. Octavo Gambale Baldassin. Noveno Mateo Morali. Ubicación 10 para Gustavo Cano. Las principales ubicaciones. Gana Altamirano. Gaiga en este giro ha sido el más rápido. No ha sido el más rápido. El último tiempo más veloz es el de Matías Altamirano, que giró a ritmo de su mejor vuelta. Minuto 39 segundos, 86 centésimas. Y allí los punteros que van tomando contacto con la recta puesta. Veremos a ver qué es lo que sucede ahora. Allí viene la máquina de Altamirano. Viene Guillermo, viene Gaiga también. Van a ir rumbo hacia el curvón de Ascari. Ahora parece estar un poquito más tranquilo en la punta de la carrera Matías Altamirano. Ahí está la imagen de Guillermo Gaiga, el subcampeón de la categoría con el Fiat 147. Pero en esta recta, en la recta que lo lleva hacia la zona, en este caso de la Orquídea, parece que achica y toda la brecha. Allí va Guillermo, va Gaiga cuando hay una pequeña resolana. Ahora en Buenos Aires, allí están transitando la zona de la horquilla. Veremos a ver qué pasa cuando ahí viene Valentino, cuando ahí viene Baño y detrás Estefano. Y ahí se manda Pablo Badi, Costanzo para afuera cuando viene con la trompa rota. Allí la máquina de Bonano intenta para afuera, lo va superando Ocano. A ver, perdón, Di Costanzo va a ser el nuevo cuarto de la carrera cuando pasen por recta principal. A ver si lo confirmamos o no, Luciano. Ahí está Di Costanzo, ahí viene la máquina de Estefano, no, Estefano, que ahora pierde la ubicación con Pablo Di Costanzo. Gana Altamirano, segundo Gaiga, 34 centésimas, tercero Baño a 5.95, avanza Di Costanzo en el clasificador, es cuarto, quinto Daniel Estefano, sexto Lucas Orlando, séptimo Matías Balbuena, octavo Gambale Baldassin, noveno Mateo Morali en el puesto 10, haciendo el clasificador, Juan Crosara, el más rápido en esta vuelta, fue Guillermo Gaiga, minuto 39 segundos, 86 centésimas. Bonano a los boxes, lamentablemente, para tratar de arreglar el inconveniente en la trompa de su vehículo. Cuando ahí está Pablo, ahí está Di Costanzo, que lo va a ir a buscar otra vez a Estefano, que vuelve a recuperar lo que es el cuarto lugar de la carrera. Ya están encarando la recta, se vienen para la zona, en este caso, de los baldosones. Ahí lo están haciendo, lo están transitando en este momento. Van a encarar la recta, se viene Pablo, se viene Lucas, se viene Orlando. Orlando por adentro, a ver, va sobre Di Costanzo. No, Di Costanzo por afuera, mantiene lo que es la ubicación. Están dejando atrás la zona del curvón del Reutemann, a tomar contacto con la recta del lago, a ver qué sucede ahora. Los cuatro que están en una sola baldosa son Estefano, de Costanzo, Orlando y también allí está Matías Balbuena. Van rumbo al curvón de Ascari. Gana Altamirano, segundo Gaiga, tercero Baño. Una carrera atractiva, la de la Fórmula 07 clase B. Altamirano, que parece de a poco comenzar a gestar una diferencia que podría ser tranquilizadora, va a fin de definir. Y va Di Costanzo. Va Di Costanzo por afuera. Tira, se tocaron, se rozaron allí con la máquina de Estefano. Lo pudo sacar recién como la situación. Allí viene la máquina de Balbuena. Va Matías, va Balbuena por afuera. Lo va superando a Estefano. Lo quiere superar Di Costanzo también en plena recta. Di Costanzo por adentro. Balbuena por adentro. Di Costanzo por afuera. Ahora cambia la trayectoria. Va por afuera Estefano. Ahí se manda Balbuena también por la parte de adentro. Di Costanzo, que está pegadito. Van a la curva número 1. Espectacular de Estefano. Hizo la maniobra. Fabricó el hueco, pero se pasó lamentablemente. Se fue afuera en un maniobrón que se mandó allí la máquina de Estefano. Altamirano es el más rápido en el giro anterior. Minuto 40 segundos, 18 centésimas. Segundo Guillermo Gaiga en la competencia, 1.47. Hay auto de seguridad, Mumesio, bandera amarilla. Sí, flameando en dicho sector. Altamirano le saca 1.47 a Gaiga y comienza a definir la carrera a su favor. Tercero Valentino Baño a 6.84, cuarto Pablo Di Costanzo a 11.60. Complicada una de las máquinas de esta final. Creo que es la de Norberto Guerra. Sí, vamos a confirmarlo en los próximos segundos. Altamirano gana la carrera, segundo Guille Gaiga. Tercero Valentino Baño, cuarto Pablo Di Costanzo, quinto Matías Balbuena, las principales ubicaciones. Di Costanzo está cuarto, aquí está la disputa con Di Costanzo, Balbuena y Estefano. Esto es lucha por el cuarto lugar. Cuando se rehacen en el clasificador, se cierra un nuevo giro con Gaiga nuevamente acercándose
al auto. Ya no hay diferencia, Luciano, porque se mete el auto de seguridad. Hay auto de seguridad, la carrera se neutraliza en Buenos Aires. Una muy buena noticia para Gaiga. Una mala para Altamirano. Que estaba a 1.47 detrás de Altamirano. Y creo que una buena también para la carrera. Así que, como bien decíamos, la clase A dejó la vara muy elevada. Y la B, si bien está entregando un gran espectáculo, por ahí no es lo atractivo que sí fue su clase antecesora, la A. Nos da esto la posibilidad de clasificar nuevamente con Altamirano venciendo, Matías. Segundo, Guillermo Gaiga. Tercero, Valentino Baño. Cuarto, Pablo Di Costanzo. Quinto, Matías Balbuena. Sexto, Lucas Estefano. Octavo, Fernando Gambale y Diego Baldassine. Noveno, Mateo Morales. Séptimo, avanza en el clasificador Juan Crosara, con un bonito 147 bien presentado. 11, Gustavo Cano. 12, Ezequiel Franzoni. Con vueltas menos, Javier Amitrano, Alfredo Caramés, Norberto Guerra, José Bonano, Juan Pablo Araujo, Darío Selman, Mariano Gelaberti y Francisco Pane. Las principales posiciones y todos los clasificados en esta final de la Fórmula 07 en el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Gana Altamirano, segundo Gaiga, tercero Baño. Bien, aquí estamos, continuamos en esta competencia, estamos viviendo la final de la clase B de la Fórmula 07 cuando ya están buscando el tránsito de una nueva vuelta. Quedan pocas vueltas para el final, Luciano. Sí, así es. Van 10 giros de carrera cumplida. La Fórmula 4 comienza a prepararse y en el domingo de Velosport tendremos en la próxima carrera la primera definición de domingo. Decíamos con Mauro Pitetti, Tomás Matías Furlan y Jeremías campeonato. Aquí en Fórmula 07 ya cosa juzgada. Altamirano fue campeón en la clase de la carrera pasada. Jonathan Escalvacio en la clase A se quedó con el título el mes pasado en el Roberto Mouras de La Plata. Gana Altamirano la carrera. Segundo, Guillermo Gaiga. Tercero, Valentino Baño. Cuarto, Pablo Di Costanzo. Quinto, Matías Balbuena. Sexto, Lucas Orlando. Séptimo, Daniel Estefano. Octavo, Gambale Baldassín. Noveno, Mateo Morales. Y décimo, Juan Crosara. Ahí está la imagen del campeón, del puntero de la carrera. Me refiero nada más y nada menos que a Matías Altamirano, que allí parece que nos metemos en el habitáculo del Citroën 13B, como se lo conocía en algún momento, el Patito Feo. También allí a la entrada del Curvón de Ascari. Ahí están tomando contacto ya con la recta cuando se está despejando el cielo aquí en Buenos Aires. De a poquito, manchones celestes van ganando terreno sobre el cielo capitalino. Se va a relanzar la carrera. Vamos a entrar a recorrer las últimas tres vueltas de carrera para que concluya esta competencia final. Vienen para la zona de la horquilla. Veremos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer. Señoras, señores, allí están negociando la última curva. A tomar contacto con la recta principal. Y el grito de guerra en Buenos Aires es verde, 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 verde. Que te quiero ver. Se relanza la carrera. Allí pasa el puntero, pasa Matías, pasa Altamirano, Gaiga, que por ahora está segundo. Tercero Baño, cuarto Costanzo, quinto está Balbuena, sexto Orlando, séptimo Gambale Baldassín, octavo Estefano, noveno está Morali, décimo aparece Juan Crosara, la primera decena de pilotos y comienza el ataque allí de Guillermo, de Gaiga, sudando se va Orlando, Orlando que se va afuera, siguió de largo en la curva número uno, lamentablemente, Crosara también se va un cachito para afuera, un poquito de rallycross, usted ve también a través de Velosport. El equipo líder en transmisiones automovilísticas gana por ahora, Matías. Gana por ahora el Citroën de Altamirano. Altamirano, Gaiga y Baño hasta ahora forman el último podio del año para la Fórmula 07. Sí, así parece. Mientras allí vemos a la máquina de guerra. Guerra, que era el que se había quedado en la bajada de los Baldesones. Reincorporado en competencia allí Di Costanzo. La máquina de Balbuena también en plena disputa por la cuarta posición de la competencia. Gana Altamirano. Gaiga tiene que atacar porque la carrera le dio una oportunidad con el auto de seguridad, pero Altamirano parece ser más sólido en la definición. Y ahí Orlando que viene tratando de ganar ubicaciones de atrás, peleando nada más y nada menos que con la máquina de Ezequiel Franzoni. Ahí está, intenta por afuera, intenta por afuera, intenta por afuera, pero no, Franzoni por adentro en la zona del curvón de Ascari, mantiene lo que es esa ubicación y ojo porque Gaiga va prácticamente una sola silueta, se forma con el auto de Altamirano, va por afuera, va por afuera, va por afuera, estira el frenaje, a ver qué sucede y se viene Valentino y se viene Baño y mira cómo se le vino Pablo Di Costanzo también y Baño que estaba tranquilo en la tercera ubicación antes del ingreso del auto de seguridad. Ahora ve cómo se le viene nada más y nada menos que así el auto correspondiente a
en este caso a Pablo Di Costanzo. La recta principal se cumple, una nueva vuelta. Estamos recorriendo ya vuelta número 12. Ahí va Guillermo Gaiga, que va por afuera. Intenta la maniobra sobre Pablo. Va sobre Di Costanzo, va sobre Altamirano. Y allí viene Pablo. Y allí viene Di Costanzo peleando con la máquina de, en este caso, Baño. Y a ver qué sucede ahora. Los autos que van a la par. Va Gaiga. Gaiga que va por afuera. Gaiga que quiere ser el nuevo líder de la carrera. No le afloja. Altamirano va por afuera. Va por afuera. Altamirano por adentro. Quiere mantener el liderazgo de la carrera. Lo hace. Lo consigue así. Primero Matías. Primero Altamirano. Pero Gaiga se cansa y lo va a ir a buscar. Ataca Gaiga. Se defiende Altamirano. Está intensa la definición de la Fórmula 07 de los Cari Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Valentino Baño se defiende de Pablo Di Costanzo. Ataque y defensa de todos los pilotos en esta última parte de la competencia. Gana Altamirano. Un Citroën se defiende de la legión de los Fiat 147 en el fiel resumen del año de la Fórmula 07 clase B. Así intenta Guillermo, así intenta que copia la trayectoria allí de Matías Altamirano. Ya están negociando la zona del curvón de Ascari, a tomar contacto con las rectas. Parece que la colita del Citroën 13B se le mueve. Parecía que lo sacaba y ahí va Guillermo y ahí va Gaiga. Gaiga que va por afuera, va por adentro Altamirano. A ver quién prevalece. Los autos que van a la par en el momento de frenar. Y se suma Valentino y se suma Baño también. Y allí va Valbuena sobre Di Costanzo. Y va De Stefano sobre la máquina, en este caso, que le corresponde nada más y nada menos que a Gambale Balassi. La recta principal cuando estamos ingresados ya en la última vuelta. El último giro de carrera, a ver cómo se define la maniobra, a ver cómo se define esta última final del año para la clase B. Ahí va, va la máquina de Baño, allí va también Gaiga, lo irá a los seis, formado en dos líneas totalmente distintas. Altamirano por ahora prevalece en la punta de la carrera y va Valentino, y va Baño que quiere ser segundo. Baño quiere ser segundo, no le alcanza. Gaiga comienza a atacar Altamirano, que se defiende de los dos. 22 centésimas la distancia Altamirano a Gaiga. 51 la de Altamirano con Baño. Un final abierto. Parece escaparse Altamirano, quien comienza a asegurar la primera posición a su favor. Pero ahora parece que Gaiga tiene que defenderse de Baño, que va. Allí van encarando la recta. La zona de este caso de la bajada del Reutemann. Se vienen para el curvón. Allí lo está transitando en este preciso momento el campeón de la categoría. Ya está dejando el vértice de la curva. Toma contacto con la recta del lago. Ahí lo está haciendo el auto número uno, que va a mantener ese número uno para la próxima temporada. Pero se viene Diego. Se viene allí Valentino, se viene Baño, y ojo porque Gaiga mantiene el segundo lugar. Y allí la lucha entre la máquina de Valbuena y también el auto de Stefano, que se pudo recuperar después de haberse seguido de largo en la curva número uno. A ver qué sucede ahora. Se termina la carrera, va a la victoria, va al triunfo, va a ganar Altamirano en Buenos Aires. Define Altamirano a su favor, pero Gaiga, ahora de atacar a Altamirano, pasa a defenderse de Valentino Baño. El final es suyo, Musmesi. Va a ganar aquí Matías, va a ganar el campeón. Gana Altamirano en Buenos Aires, va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Matías! Ganó Altamirano. La final, la última final del año de la clase B de la Fórmula 07. Segundo Guillermo, segundo Gaiga, tercero quedó Valentino, tercero quedó Baño, en una lucha épica por el segundo lugar. Detrás de él no se enteró absolutamente nada lo que sucedía. Me refiero a Matías Altamirano, que se quedó con la victoria en el último capítulo de la temporada 2019 de la Fórmula 07. En su clase B ganó el campeón, ganó Matías Altamirano. Y quedará un año más el número uno en los laterales de aquel Citroën amarillo con aquel apellido Altamirano. Competición, historia de Altamirano y los Citroën de muchos años, ¿sí? Que tienen Matías a su continuación y ganador y campeón de esta Fórmula 07 clase B, con esta categoría que ha llegado al fin de sus actividades en esta temporada. Sí, ha ganado Matías Altamirano las finales de la Fórmula 07 clase B en el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo Gaiga fue segundo. Valentino Baño ocupó el tercer lugar. Así es, efectivamente, cuarto arribó. En un ratito lo vamos a confirmar, lo vamos a confirmar el clasificador en esta competencia, en esta carrera que tuvo nada más y nada menos que a Matías Altamirano quedándose con la victoria, y Guillermo Gaiga que los coltó, y después apareció Valentino Baño en la
tercera colocación, en la tercera posición de esta competencia, completando nada más y nada menos que el podio en esta final. A ver, Franco, a ver si me escuchás. Vamos contigo, dale, Franco, en el podio, vamos. Sí, vamos rápido con el campeón, Matías Altamirano, que se llevó la carrera, pole, serie, final. ¿Más perfecto podía ser este fin de semana? No, la verdad que venimos laburando duro hace un par de años y bueno, la verdad que se vienen dando los resultados. El laburo que hacemos con mi viejo en el auto, la verdad que es un cañón. Bueno, para completar, ¿te veremos en el que viene? Vamos a ver, está complicada la cosa, tengo ganas de descansar yo y bueno, y aparte hablando boludeces. Hay que laburar un poco y poner el auto en pista y que gane. Y nada más, pero es cuestión de laburo. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos con laburo, invirtiendo plata. Y bueno, se ve el resultado en la pista. Hay que laburar un poco más. De afuera se vio una carrera hermosa, con muchas maniobras. Comentanos cómo fue desde adentro. Sí, la verdad que veníamos con... Había hecho un poquito de luz, después Guille me agarró. Y bueno, y después había hecho de vuelta un poquito de luz, entró el pescar. Y después Guille se me acercó de vuelta. Y bueno, la verdad que Guille me respetó siempre. Y bueno, la verdad que felicitarlo por su campeonato, la verdad que se merece más Guille todavía, pero bueno, yo vengo a correr también para ganar. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Agradecer a mi viejo Enrique que hacen posible que esté acá, a mi familia que me vino a ver, a todos los amigos del taller que vienen, son fundamentales para que yo esté arriba. Y bueno, siempre me voy a olvidar de alguien, pero agradecerle a todos ellos. Ahí está Matías Altamirano, campeón de la categoría.